Continuamos eh, con preguntas. Fátima Caballero de eldiario.es. Hola, buenas tardes a todos. Eh, yo quería empezar eh, preguntando por la cañada de real. Hoy no han informado de que iban a enviar bombonas de butano. Siguen los vecinos sin, sin electricidad. Eh, no se plantean en ningún momento eh, devolverles de alguna manera esa electricidad, teniendo en cuenta la que ha caído y, y la ola de frío que viene. También quería preguntar si no se plantean la suspensión de la actividad no esencial por el peligro que supone transitar por las calles de Madrid, como la, la misma presidenta ha planteado. Eh, no sé si, si, si existe es, si es esa posibilidad, como, como se ha estipulado el cierre de los colegios. Eh, y luego eh, dicen que el, el plan invernal estaba desde el día 4 eh, activado. Pero evidentemente parece que algo ha fallado. No sé si, si ya han hecho algo de autocrítica, que es lo que ha podido fallar. Y también, por último, quería preguntar eh, por dónde ha estado la presidenta todo este tiempo hasta el, el sábado que apareció a las once pasadas en la reunión de, de, de emergencias. Gracias. Gracias. Contestando a una de las preguntas desde el ámbito de mi responsabilidad y en lo que se refiere a la, a la cañada eh, real, efectivamente, eh, eh, desde la Comunidad eh, y con colaboración de la empresa Natuzzi se están repartiendo eh, recipientes de gas y calefactores para poder atender las necesidades como consecuencia de las bajas eh, temperaturas. Y en lo que se refiere al restablecimiento del, del suministro eléctrico, nunca ha sido cortado. Lo que ocurre es que una sobreexplotación del mismo es lo que está provocando los cortes permanentes en esa zona y nuestros técnicos han estudiado junto con los técnicos de Naturgy la imposibilidad que existe hasta que no se racionalice y se conozcan las causas de esa sobreexplotación de aumentar esa potencia que requeriría una serie de infraestructuras que habría que realizar una serie de obras que hasta que no se conozcan esas necesidades reales es imposible realizarlos. Es más, eh, aumentar la potencia podría provocar, y a buen seguro, accidentes, incendios eh, en esa línea que podía, pondría en riesgo la salud de eh, los residentes en esas zonas, especialmente el sector quinto y sexto de la Cañada Real. Por parte del Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto y se ha dispuesto ya un plan de atención a la necesidad de emergencia civil. Eh, con eh, puesta a disposición de lugares eh, para sobre, sobrevivir estos días, para poder sobrellevar esta situación en estos días. Eh, no ha tenido mucha demanda por parte de los residentes en, en esa zona y seguiremos muy atenta a la situación que se está provocando en, en, en ese momento. Respecto a si ha fallado algo respecto a la previsión del plan eh, invernal. Eh, habrá que hacer, obviamente, una valoración sin lugar a dudas eh, pasado este, esta, esta situación que se ha producido. Nosotros nos adelantamos. A esta situación. El día 4 enviamos una carta a todos los alcaldes eh, diciéndoles que se proveyeran de sal como consecuencia de la situación que se iba a, a producir. El mismo jueves tuvimos una última reunión técnica. El viernes elevamos a nivel 2 el, el, el plan de inclemencias invernales y, y estábamos en permanente colaboración y cooperación y coordinación con el resto de las administraciones del Estado. Únicamente en poner de manifiesto, para finalizar, que el viernes por la noche, cuando se produjeron esos embolsamientos de esos vehículos, eh, 1.600... Es una cantidad evidentemente muy importante que requirió un despliegue por parte, como dije antes, de la UME y de bomberos de la Comunidad de Madrid y de agentes de Civil de Tráfico. Pero que si lo ponemos en relación con un área metropolitana de más de 5 millones de habitantes y que en una comunidad de casi 7 millones de habitantes estamos ante una situación que determina, por un lado, que los ciudadanos fueron muy responsables, la inmensa mayoría se fue a sus casas y solo aquellos que por razones laborales o por división propia tenían que utilizar las carreteras. Y por otro lado, que estamos ante una cantidad eh, muy reducida y que fue atendida en el tiempo que las circunstancias de esa tormenta insólita e inédita que se ha producido en Madrid pudo, pudo ser solventados. Vamos a pedir, de hecho, eh, que toda la actividad privada no esencial eh, se lleve directamente por teletrabajo y, del mismo modo, lo vamos a hacer con los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos casos. Cuya presencia por parte de sus profesionales sea absolutamente de, de esencial, de presencial. ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer efectivamente es hablar con distintas empresas y sectores para pedirles que, en la medida de sus posibilidades, eviten los desplazamientos de sus empleados. Pero efectivamente, va a haber actividades presenciales necesarias y, por tanto, en esos casos sí que, que vamos a tener que ir a, a los puestos de trabajo. Acerca de dónde he estado en estos días, eh, lo he dicho anteriormente, en eh, una situación de emergencias hay que estar encima de cada situación, no en medio, y eso es lo que he hecho a lo largo de estos días, desde distintas reuniones con mi Gobierno, con las distintas administraciones, con reuniones como la que estamos manteniendo eh, en este caso, y trabajando también desde mi despacho de la Puerta del Sol, eh, pendiente en todo momento de, de las emergencias y asegurándome de que en todo momento los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid estaban donde se les necesitaba. Que ha sido, por ejemplo, a lo largo de todo el viernes, eh, los funcionarios que trabajan en los distintos cuerpos de seguridad y, por ejemplo, el cuerpo de hombres de la Comunidad de Madrid en la calle, eh, que han realizado esas labores tan necesarias y que desde el día 4 han procurado. Eh, que todos los accesos a los hospitales o a los centros de salud tuvieran sal y todo aquello que necesitarán para que la actividad de los mismos pudiera seguir hasta el inicio de las nevadas. Por tanto, coordinando las emergencias en todo momento. Continuamos.